ciencia, ¿verdad? Ya, es una ciencia social que estudia la administración de los recursos escasos. Muy bien, esa es una definición que habíamos planteado, ¿ya? Pero hay otras definiciones también respecto a lo que es la economía, ¿ya? La economía también la definen como una ciencia que estudia el proceso de producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios. Es otro concepto, ¿ya? Relacionado a ese concepto, hoy vamos a trabajar el tema de... En la anterior clase hemos hablado de las necesidades, ¿verdad? Ya. Entonces, el hombre, para satisfacer esas necesidades, tiene que hacer una serie de actividades económicas. Entonces, esas actividades económicas se les llama procesos económicos. Entonces, el proceso económico es un conjunto de actividades que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Acá vamos a entrar con un concepto más claro. ¿Ya? A ver, Annalí. ¿Annalí está presente? Sí, profe. A ver, Annalí, dale una lecturita a este párrafo. El proceso económico es una serie de actividades económicas que el hombre realiza para crear recursos materiales necesarios para satisfacer necesidades. Estas diversas actividades se van a agrupar en cinco fases o etapas, las cuales se van a estar llevando, se llevan a cabo de manera constante. Ya, entonces, ¿qué has entendido? A ver, ¿qué es el proceso económico para ti, Analí? Son actividades que realiza el hombre para, para generar medios, ya Ya. sea bienes, equipos, servicios, así, Ya, muy para bien. satisfacer sus necesidades. Ajá, muy bien. Entonces, el hombre realiza una serie de actividades, ¿no? Actividades económicas, ¿ya? A partir de esas actividades, el hombre va a crear. ¿Qué cosa crea? Recursos, ¿no? Recursos, sea bienes o servicios. ¿Ya? A partir de esos bienes o servicios, el hombre va a satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, la finalidad del proceso económico, o sea, el por qué el hombre realiza esas actividades es para satisfacer las necesidades. ¿Ya? Entonces, la finalidad es satisfacer las necesidades, ¿ya? El hombre realiza todas las actividades económicas con la creación de bienes y servicios. ¿Para qué? ¿O por qué? Para satisfacer sus necesidades. Entonces, la finalidad es esta, ¿no? Satisfacer nuestras necesidades. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, el proceso de producción ya tiene cinco fases, ¿ya? La producción. ¿Ya? Circulación, distribución, consumo e inversión. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Esto viene a ser el proceso económico. ¿Ya? Y de a poquito vamos a entender un poquito qué es este proceso, cuáles son, qué es la fase del proceso económico. Vamos a ver un punto por punto. ¿Ya? La producción. Circulación, distribución, consumo e inversión. Entonces tiene cinco fases o cinco etapas el proceso económico. Muy bien. Hemos dicho, ¿no? Tiene cinco. Aquí tenemos producción, ya, circulación, distribución, consumo e inversión. Ya, muy bien. Hemos dicho que el proceso económico viene a ser actividades que realiza el hombre, ¿ya? Para crear bienes y servicios, ¿verdad? Y a partir de la creación de esos bienes y servicios va a satisfacer sus necesidades. Muy bien. También hemos dicho que el proceso de producción, el proceso económico tiene. ¿Ya? Entonces, eso es la fase del proceso económico: producción, circulación, distribución, consumo e inversión. ¿Ya? No es tan difícil, ¿o sí? ¿Ya? Entonces,